Vamos a comenzar con la retirada de este motor y de este brazo. Esto es para el brazo, para poder sacar el brazo. Entonces lo que vamos a hacer es quitar la pequeña silicona este de este lugar para poder sacar los cables hacia afuera, ¿de acuerdo? Pero en este caso, como voy a cambiar, ¿vale? Los motores puedo desoldar o directamente cortar o cortar. Pero bueno, vamos a coger, a sacar el ventilador. Sacamos el ventilador. Sacamos el disipador. Damos la vuelta. Vamos a proceder a quitar los dos tornillos estos de aquí y los dos tornillos que lleva inferior. Quitamos los tornillitos. Si comete algún error en el chequeo, la visión o cualquier cosa. Damos la vuelta. Cuidadito. Aguantamos. Y quitamos ahora estos dos tornillos inferiores. ¿De acuerdo? Vamos a dar la vuelta nuevamente. Como veis, agarro el ventilador, agarro la pata. Damos la vuelta. Colocar la pata. Vamos a levantar la pequeña tapita esta. Y con cuidadito. Vamos aquí. Como podéis comprobar, cables están correctamente, esto por aquí, todo perfecto, está bien. Entonces, aquí vemos lo que son los cables de lo que son las patas, ¿vale? Y aquí los cables de las patas, ahora mismo están tensos, bonito. Y vamos a abrir la pata un poco para que así no esté tan molesta. Vamos a abrirlo, está un poco duro. Vale. Vamos a quitar esto ya que clic. Cogemos un destornillador de estrella y vemos aquí un tornillo. Vamos a quitarlo. Recordad cómo poner el clic después. No debo, que hay muchos clientes que me han preguntado, oye, he quitado el clic de la pata y luego no sé ponerlo. Bueno, lo más fácil de ello es hacer fotos siempre. Y en su defecto, como siempre digo, aquí, cuando hagáis la foto, en caso de que no tengáis para hacer foto, marcáis la pieza con un rotulador. Marcáis y marcáis el chasis. Así sabéis siempre. Vale. Esto, como veis aquí, lo utiliza, como dije anteriormente, los Mavic. Lo utilizan igual, idénticos. ¿Vale? Son los mismos. Entonces lo apartamos en un ladito. Vamos aquí la protección. Vamos a sacar esto. Aquí le damos la vueltecita. Como veis, os voy a explicar la función de esto, aparte del clic de cerrar la tapa y la pata y volverla a su sitio en su caso. Este punto sobresale por aquí para enganchar aquí. Como veis, lleva un punto y otro punto. Esto lo insertamos, metemos esto de una posición en la cual luego tenemos que hacer una pequeña fuerza, que es aquí y hacia un lado. Entonces esto gira y se coloca en su sitio. ¿Vale? Así, de esta posición. Una vez que hemos quitado esto, como veis, ¿eh? Entonces, damos la vuelta. Para quitar la pata, como he dicho anteriormente, tenemos esto aquí, quitamos el tornillo, sacamos hacia arriba el clip. Como ya veis, tengo quitado lo que es la silicona, pero no puedo, bueno, puedo soldarlo ya, pero no voy a hacerlo hasta que no quite el cable de el LED, que es este que tenemos aquí, que va justamente por la parte inferior. Entonces vamos a echar los cables estos y vamos a quitar el primer tornillo que tenemos en la parte nuestra del cable. Lo quitamos, cogemos, quitamos el del otro lugar con cuidadito con las placas. Recordar siempre apretar bien el destornillador sin mucha fuerza, simplemente para que no se nos escape la punta del destornillador. Quitamos, levantamos un pico lo que es la tapita. Y ya podremos acceder a lo que es el conector. Con esto, la pinza, vamos a coger y desconectar el cable de flex. Aquí tenéis el cable de flex de, perdón, del LED delantero. Es este cable que viene por aquí y hace que el LED funcione. Esto está en la parte interior, en la parte de abajo, en una placa que tenemos justamente ahí. ¿Vale? Quitamos esto. Vamos ahora a desoldar los tres puntos de soldadura. Recordar hacer una foto, pero igualmente, por si os sirve de algo,
Este motor va justamente igual que el que tenemos enfrente. Amarillo, rojo y negro, como veis. Y en las patas traseras de lo mismo. Negro, rojo, amarillo. ¿Vale? Estos dos van iguales y este van iguales. Para que así no se perdáis. Bueno, una vez que ya tenemos los cables de soldado, como veis, el del LED y los tres del motor. Levantamos. Levantamos. Sujetamos esto por aquí. Vamos a quitar esto para que salga bien. Tiramos un poquito de aquí. Un poquito. Y despacio. Y tenemos la pata sacada ya. ¿De acuerdo? Ahí como veis. Esto va aquí, justamente.